Antonio Pérezuelo. Simplemente un recordatorio que me ha dirigido tanto a los autores como a ustedes, para que lo sepan, ya lo he comentado, van a ser comunicaciones de 15 minutos, van a ir una detrás de otra y cuando termine el primer bloque volverán a subir los autores y se podrán plantear preguntas. Yo sé que a lo mejor no ha pasado el tiempo suficiente para analizarla, pero yo creo que sí, que hoy día todavía se recuerda y hay todavía, esta revista se encuentra en muchas colecciones y yo creo que todavía hay gente que la consulta, a pesar de los años que han pasado. Por lo tanto, eso fue un referente para la comarca en el campo cultural y yo creo que sembró una semilla que después ha servido para que salga otra revista como esta revista Moneo. No tiene que ver nada, son otros contenidos, son otras formas de ver la historia, el tiempo, el momento, el contexto, pero sí fue una semilla muy importante que dejó esta revista. Esta revista estaba ubicada por la Casa del Campo de Gibraltar en Moneo. Era una revista que se hacía en blanco y negro. La portada y la contraportada era color y de un formato de folio de 28 por 20,5 centímetros. Tenía papel estucado celoprim de 90 grados, que era un papel de muchísima calidad para una revista. Y este papel salía de la fábrica de Celupalo, una fábrica que veía aquí, o no sé si existe todavía, en el campo de Gibraltar, en Algeciras. Estaba escrita a dos o tres columnas, y eso venía muy bien, porque lo que entiende de lo que es montaje de revista y demás, dos o tres columnas da mucho juego para las ilustraciones, porque también una revista ilustrada, en blanco y negro. Tenía 40 y tantas páginas, yo creo que estoy 48, creo que no, que eran 42, y se imprimía en Madrid. Y era una publicación mensual. Excepto el número que salió de agosto-septiembre de 1976, que fue la publicación bimensual. Las demás fueron mensuales. Y era muy esperada, como agua de mayo, en aquella época, porque esto era un erial cultural durante aquel año. Aunque había una revista muy interesante, poética, por ejemplo, la revista Bahía, que era muy interesante, que se publicaba aquí en Algeciras, en la comarca. El sentido de la revista estaba claro. Primero, era el régimen que había, la monarquía, que había llegado con la muerte de Franco, y después el tema de Gibraltar. Ese era el tema, digamos, el eje principal de la revista. Aunque después vamos a ver que el tema de Gibraltar estuvo presente durante todo el periodo de la revista, pero fue más o menos discreto. No era siempre Gibraltar, 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 sino que salieron muchísimos temas más, como vamos a ver ahora. Fue muy esperada la comarca, así que los periódicos de aquí, como por ejemplo el Área, le dedicó bastantes páginas de esta revista. Y aquí, por ejemplo, ya hablaba de todo el servicio que le iba a hacer la comarca y la falta que hacía, puesto que ya acabo de decir que había pocas publicaciones en este sentido. Y era también casi una excepción en lo que era pues, la colección.
provincia de Cádiz. Era una cosa que no era normal para la época. Estaba dirigida por, indudablemente, esta revista tenía un trasfondo. Estaba dirigida desde Madrid y entonces al frente estaba, el director de la revista era Mario Aguilar Olivencia, que era militar. Así, por lo tanto, ya sabemos que por detrás de esta revista había un componente del gobierno, estaba por detrás. Aunque estuvo muy disimulada, muy enmascarada, a través de la Casa del Campo de Libertad en Madrid. Mariano Aguilar Olivencia había escrito ya algunos libros históricos sobre la comarca, había sido militar, que había estado en Ceuta, también había estado aquí por Algeciras y había dado unas conferencias por aquí también. Por lo tanto, conocía bien la zona. La revista siempre se trabajó desde Madrid, pero tuvo un enlace muy importante en la comarca que fue José Riquelme Sánchez. José Riquelme y Menato, ya por aquellos años despuntaba en muchísimos campos, sobre todo en el campo de la poesía y en el campo de la escritura. Y también era un magnífico investigador. De hecho, hoy día, muchísimos trabajos que hizo José Riquelme todavía se consultan. Y ha sido que ha abierto mucho camino. A mí, por ejemplo, el mundo de la pintura, que me encanta, como bien sabéis, José Riquelme ha hecho unos artículos impresionantes. Y también en la revista esta cartella también hizo muchísimos artículos con diferentes nombres, a veces con seudónimos. Por lo tanto, este fue el enlace principal que tuvo Mariano Aguilar Olivencia, que era ceutí, por cierto, lo tuvo con José Riquelme. Después trabajaron también en la revista los cronistas de la comarca y también de Ceuta, porque la revista también llegó a Ceuta y Ceuta empezó a intervenir en la revista a partir, perdón, me tengo una faringitis, empezó a intervenir a partir del verano de 1976. Por lo tanto, los cronistas de la comarca y los cronistas de Ceuta también escribían. Pero también dio paso a jóvenes escritores de aquí, de la comarca, que empezaron a despuntar. También había redactores que se hacían ahí desde Madrid, pero aquí dejó ya una huella bastante importante entre la gente joven y también entre los jóvenes. Estuvo subvencionada en gran parte, aparte de lo que he dicho al principio, por el gobierno, estuvo subvencionada por la Caja de Ahorro de Educación de Puerto, que en aquella época era la entidad cultural más importante. Lo importante es que había la ciudad de sobre todo en la comarca. Y la Caja de Ahorro, con debilidad de ley, siempre se hacía una actividad cultural. Después de la que tenía una sala de arte, una sala que tenía con las exposiciones y otros lugares de la provincia. O sea, la gente de la comunidad. Y siempre colaboró con la revista. Y después también la revista es, se nota el pulso del nivel industrial de la comarca. Porque aparecen aquí ya empresas como CESA, aparece también como está aquí Finari, también aparece otra muchísima persona, Acerinox, etcétera, etcétera, y otras empresas menores. Los anuncios correspondían enormemente, porque se sustentaba los anuncios, se correspondía con el poder de la empresa, ¿no? Así cada una empresa tenía los anuncios a toda página. Después había empresas no menores, media página, otro cuarto y hasta había estado un tablo. Yo he visto anuncios de hasta panadería, de fondo. Por lo tanto, los anuncios, ese soporte publicitario fue muy importante para la revista. Pero también este soporte publicitario es el termómetro de lo que sucedió en el país, porque al principio, a pesar de que ya había mostrado la crisis del petróleo, que más o menos se tuvo mantener. Pero ya la segunda crisis ya fue tremendo. Y he visto yo que en alguna revista hay 8, 10, 15, 20 años y ya al final hay 1 o 2% nada más. Por lo tanto, es también un termómetro de la crisis económica que se instaló en España ya al final de los 70, que fue tremendo. Tocaba el tema de libertad, siempre estaba presente, como he dicho, pero tocaba un problema. Cultura y sociedad, historia, industria, economía y turismo, redacción, probablemente cada uno de esos 24 números, protagonistas, libros, bibliotecas.
de Madrid, y también con temas de poesía, también con temas de deporte, etcétera, etcétera. Pero lo y esto fue una oportunidad para conocer la historia de los monjas y también para conocer a sus mentes. Se hizo muchas entrevistas, se hacía, por ejemplo, recepciones de libros, se hacía, por ejemplo, comentarios de las exposiciones que había, de la presentación de libros como acabo de decir. También era el monstruo cultural. Duró solamente dos años, en total 24 números. Fue muy poco. Aquello fue cortísimo, pero dejó una huella que había dicho también. Ya he dicho que el año 76 solamente tiene 11 números porque salió la revista que yo viví en Suba de julio y agosto del año 76 de Madrid. Una de las cosas que salía que gustaba muchísimo a todo el mundo, porque era debatible, era el tema de los uniformes, que venía la contraportada de la revista. El tema de los uniformes estaba relacionado con los regimientos que participaron en los siglos de libertad en el siglo XVIII, que como sabemos hubo entonces salían uniformes. Los autores eran militares. Esto venían a la violencia, se puso en contacto con ellos en Madrid, eran militares y eran Carlos Cuarto Rodríguez, que firmaban como Carlos o Carlos B. Y Delfín Manuel Salas Carmona, que firmaba como Salas. Salas publicó tres o cuatro números, el resto era de Carlos Cuarto. Y eran especialistas en uniformes militares y también colaboraron en otras revistas de la época. La revista tocó, por eso, muchísimos temas, pero también tocó temas sociales. Inesperadamente, ya que dirigida a la entrada del gobierno y demás, tocar estos temas resultó un poco chocante, pero fue así. Se tocó el tema, por ejemplo, del paro obrero y la comarca, el tema de la vivienda natural, que era chirriante el tema. También se tocó el tema de la pesca, que en aquella época fue durísimo, durísimo. Y digo durísimo porque fue cuando los bancos saharauis se fueron cerrando, con motivo de la cesión de España de lo que es Sahara Occidental y los comisarios que acababan con ellos por aquella época. Y entonces, esto se notó muchísimo en Albate, probablemente, pero en Tarifa, en Algeciras, en Ladín, en Sartón, que era el principal sector primario que tenemos en la comarca en aquel momento. Esto costó años y años de lucha obrera, de negociación y demás, para que la flota se fuera produciendo. Y hubo un momento incluso de tensiones muy fuertes. Y por otro lado, tocó el tema de las centrales nucleares que se iban a instalar en Tarifa, en Colombia, dos centrales nucleares. Y entonces, la revista Cartella. También esto va a colación con la crisis del petróleo que ya, de la que ya hablaba anteriormente. La revista Cartella se posicionó en contra de la instalación de la central nuclear, algo realmente también espectacular para esta revista. Bueno, y ya voy acabando con las conclusiones. El campo de libertad, en la revista Cartella que se escribía como negra, en aquella época ya después, la Cartella se tomó la latina. Esa revista hizo del campo de libertad una entidad propia, una conciencia. También se dio a conocer mucha gente de la comarca, su pueblo, porque salió, en la revista salió cada uno un reportaje de lo que pueda probar que era el fondo de ellos. Su historia, su geografía, la arqueología, el conocimiento de sus personajes, de su gente, conocimiento de sus potencialidades y sus problemas, como ya he dicho. La participación de los cronistas, jóvenes autores que entraron en la revista y dejó un pozo cultural bastante, para mí, desde el punto de vista, bastante hondo. Cuando desapareció la revista, dejó un vacío muy notable, se sintió muchísimo, y se vio la necesidad de una nueva entidad cultural que se plasmaría en lo que es nuestra nueva revista que era por año, que salió justamente una década después. Es decir, me parece que el primer número fue en diciembre del 70, del 88, y fue también seleccionada por la Caja de Ahorros de Jerez. Y muchísimas gracias por haber estado aquí.